Hoy también nos ocupamos de la decisión judicial que prohíbe al histórico narco Sito Miñanco volver a Galicia. ¿Se puede hoy día desterrar a una persona? ¿Hay antecedentes en nuestra historia reciente? ¿Supone esta prohibición de volver a un determinado lugar que no se confía en la reinserción después de la cárcel? Responderemos a todas esas preguntas, pero también, Manuel Marlaska, hablamos del narcotraficante más importante de Galicia. José Ramón Prado Bugallo pronto se convirtió en Sito Miñanco, en el hijo de los Miñanco de Cambados. No es que sea el más poderoso, es que es el rostro del narcotráfico gallego. Se libró en el año 1990 de la gran operación Necro, de la gran operación de Juego Baltasar Garzón, pero un año más tarde cayó ya con unas cuantas toneladas de cocaína, porque fue el primer contrabandista que pasó del fumé a la fariña. Dejó el contrabando de tabaco y utilizó su organización para comenzar a traer miles de kilos de cocaína a las costas gallegas. Era el rey de la Ría de Arousa. Iba a bordo de su Ferrari Testarossa, disfrutando de fiestas, de mujeres, de mansiones. Era el rostro del narcotráfico gallego. En el año 91 fue detenido por primera vez. Salió 7 años más tarde de prisión en libertad condicional. ¿Para qué le sirvió esa libertad condicional? Pues para preparar una de las operaciones más grandes del tráfico de cocaína que se recuerdan. Intentaba meter en tierra firme 5 toneladas de cocaína. Fue arrestado en aquello que se llamó Operación Grumete. ¿Saben lo que tenía encima de la mesa cuando fue detenido? Tenían las cartas de navegación con la ruta que iba a seguir el barco que cargaba 5 toneladas de cocaína que iban a ingresar en España. Desde entonces ha pasado prácticamente 20 de sus 59 años en prisión. La ley ha sido muy dura con él y lo sigue siendo, porque tras obtener casi el tercer grado, eso sí, no va a poder acercarse a Galicia. Sí, y además a Miñanco se le acusa de haber provocado una generación perdida por la droga. Y son precisamente las madres de esos jóvenes que cayeron en las fauces de la droga las que más han luchado para que el narco acabara en prisión. Una de ellas, a la que el propio Miñanco amenazó de muerte, estará esta tarde con nosotros.